Sin pasión nosotros no trabajamos, no nos movemos. No nos movemos porque lo que realmente nos gusta es realizar el pan, ver cómo sale. Al final lo enfocamos como una creación nuestra, como un hijo, una cosa viva que va creciendo y que al final es un resultado. Y esto, si no lo haces con pasión, al final no se transmite en el producto final. Yo aprendí el oficio gracias a mi padre, que fue el que me lo enseñó. Una vez trabajando en una panadería que tenemos en Tarragona, que estábamos haciendo unas ensaimadas, vino un cliente a comprar ensaimadas y me comentó: "Uy, qué ensaimada más bien hecha. Yo solo he conocido una persona que hiciese las ensaimadas igual que estas. Y se llamaba Isidoro y trabajaba en Barcelona". Y dije: "Pues es mi padre".